alcalde provincial señala que hay regidores quienes denuncian actos irregulares sin tener pruebas contundentes. A ello señaló el tema de las 4 camionetas de seguridad ciudadana. Ustedes saben que incluso a veces muchos regidores hacen denuncias con documentos que nunca han salido por mesa de partes. Prueba de ello es lo que está ocurriendo ahora, y prueba de ello también son denuncias falsas de los regidores, que a veces, porque el informe de OSI no sale, no se pueden sancionar. Por ejemplo, ahora último ha habido el tema de los camiones y las camionetas, ya se verificaron todo lo actuado y todo está de acuerdo a ley. Entonces el informe del especialista en las leyes de contrataciones va a ser expuesto en la próxima sesión de consejo, y en el caso de haber una responsabilidad penal incluso del regidor porque ha hecho una afirmación que no se ajusta a la verdad, se procederá de acuerdo a ley. Según lo indicado por el alcalde, tomará medidas legales contra el regidor y medios de comunicación que, según lo indica, se le difamó con dicho tema. O en todo caso espero que se retracte el regidor que ha emitido esa información, y también a los medios que alegremente la han difundido sin que la investigación concluya, ¿no? También se harán las sanciones respectivas y los procesos penales a todos esos medios que han hecho eso. Pero sí. Todos los retajantemente que no han comprado una empresa sin garantías. Incluso mi persona, porque la forma como se presentó. Pero luego se han examinado los expedientes, están ahí las garantías. No se puede impedir que una persona que ha hecho una empresa o que no tenga la experiencia participe, porque va en contra de la ley de contrataciones. Eso no quiere decir que uno haya favorecido.